Continuamos con más información. El gobierno de Estados Unidos continúa señalando al cártel Jalisco Nueva Generación como uno de los principales traficantes de drogas hacia este país. Es una promoción de lo que está pasando en México, lo cual es más grave, Jorge. Es más grave socialmente. Es más grave como marca país. Es más grave en las inversiones que van a llegar a México. Es más grave en la fuga de capitales de una gran cantidad de gente que ya no quiere estar aquí. Y esa es la realidad, desafortunadamente. Se trata de Aldrin Miguel Harkin Harkin, José Luis Harkin Harkin, César Enrique Díaz de León Sauceda y Fernando Saga Lantones. Quiero hacer esa lucha que el Cártel Jalisco Nueva Generación ya tiene en prácticamente todo el país con otros grupos criminales. ¿Por qué razón? Porque es un grupo, me refiero al de Jalisco, que tiene muchísimo dinero, hay una gran capacidad económica que tiene este grupo y evidentemente se vuelve también una amenaza grave para Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos tiene un grave problema de seguridad pública como nunca en su vida por culpa de todo esto, y justamente es lo que están peleando Sinaloa con Jalisco Nueva Generación, el envío de este tipo de droga. El mayor productor de fentanilo en el país es el cártel de Sinaloa, justamente Ovidio Guzmán, aquel que lo liberó el presidente. Él es el que lleva el liderazgo en la producción de fentanilo en este país. Sin embargo, Jalisco Nueva Generación le está haciendo esa guerra. La presencia es real, la venta es real, hay un gran consumo de drogas en toda Europa, Europa Central, Europa Oriental, Europa del Este. Es un gran mercado de drogas, con la diferencia de que todavía tienen un control social mucho mayor al que podría tener, por ejemplo, Estados Unidos. Bueno, hay que decirles a los de Estados Unidos que aquí con abrazos vamos a detener todo este problema. No se preocupen.